Masaya este fin de semana tiró la casa por la ventana con diversas actividades tradicionales y culturales en honor a San Jerónimo, patrono popular de la ciudad de Las Flores. Aquí estamos Nimbó presente, aquí está Masaya y aquí están todos los que estamos promesantes al doctor San Jerónimo. Las actividades arrancaron con la procesión de los aguizotes, donde los mitos y leyendas y sustos recorrieron las diferentes calles de la ciudad de Las Flores, en busca de los hombres parranderos y trasnochadores. Moisés Calero, Cristian Rivera y Snyder Contreras son amigos originarios de la comunidad indígena de Monimbó. Desde hace 3 meses recogieron dinero para comprar las máscaras y salir en la procesión de los aguizotes. Asimismo, el grupo folclórico Sareitos se alistó para presentar el cuadro de la carreta Nahua. Es que pasamos donde una señora que vivimos las tres máscaras. Ellos salen de dos demonios, salgo de la muerte, de la calavera y la muerte querina. Entonces las decidimos comprar para salir todos. Nosotros estamos trabajando en la parte tradicional, hemos buscado cómo reavivar nuevamente lo que es la carreta Nahua, algo que ya se había perdido desde hace tiempo, porque ahora lo normal es ver en los aguizotes las carrozas, pero de las empresas, de la cervecería, de todo lo que son el tabaco y esas cosas, y se ha perdido un poco la tradición. Entonces la agrupación folclórica Areito lo que está haciendo es rescatar un poco lo que son las tradiciones verdaderas de nuestro pueblo. Los espantos nicaragüenses salieron desde horas tempranas y recorrieron diversas calles de la cuna del folclor nacional, la cual concluyó con una fiesta popular en el Tiangue de Monimbó con el grupo musical Solo Batucada. El Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena de Monimbó, entre otras personalidades de la ciudad de Las Flores, impulsaron una actividad que llenó de colorido y alegría las diversas calles de la cuna del folclor nacional. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.